pusimos la radio y la joven bautista llama por teléfono y dice: ¿usted es el pastor Pallares? Dice: sí, yo soy. Un día, ¿usted está loco? ¿Sabe lo que es llamar por teléfono y llamar al pastor? Dice: ¿usted está loco? Yo en mi corazón como un relámpago, dije: ¿o esto es buena madera? Voy a dar una chispa, aquí está lo que me pasa. Parece que resultó buena madera. Porque lo que no ha hecho aquí el Señor a través de esta sierva de Dios. Amén. Estamos muy felices. Creo que esto va más, mucho más. Y vamos a ver el altar al Señor para que siga siendo. Que siga siendo. Recuerde esto que estoy hablando. Porque al terminar este culto, al terminar esta reunión, yo le voy a decir algo que tiene exactamente que ver con esto que le acabo de hablar. Quisiera que está a tu lado, Canal, se hace la ligera. Y sabrá que Jesús está en control de cada coma y que te haga hacer eso. ¿Qué le parece? Les invito a abrir sus Biblias. Lucas, capítulo 12, verso 54. Lucas 12, 54. Gracias al Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial por estos niños. Gracias a Dios. Qué cosa más tierna y más hermosa. Qué lindo poder trabajar con los niños. A los padres, a las madres, a los familiares de estos niños que hoy están aquí. Por favor, aliéntenos a seguir. Y si usted tiene niños, aliéntelos a venir. Quisiéramos formar un coro donde detrás de los niños puedan haber unos 10 o 15 personas mayores, pero que estén comprometidas con Dios y que estén comprometidas con servir a Dios. Esto es servir a Dios. Porque para honra, gloria, fama y loor de su santo nombre, mientras las naciones se hacen pedazos por la falta de santidad, nosotros, Dios tiene su pueblo. Y el de su pueblo estable, firme, formado. ¿Está escuchando? En otra palabra, déjeme hablar así. Mientras ahí afuera la leche se cuaja y se pudre, Dios forma un buen queso. ¿Sí o no? Porque Él trabaja. Otros desechan los dones y los talentos, pero Dios forma un buen queso. ¿Qué le parece? Así que dejemos que Dios haga a través de lo que tenemos. Una cosa hermosa, que podamos tener un coro de 50 personas y que todos los domingos ministre. Y qué buena idea es poder volver a eso. Hemos confiado en los cantantes y se nos han vuelto ecuménicos y carismáticos. Y vamos a volver a las sendas antiguas. ¿Qué le parece? Y vamos a honrarlo al Señor. ¿Saben una cosa? La primera vez que yo entré en una de las iglesias más viejitas del Uruguay, la misión Sabe, que fue abierta por una misionera de Finlandia, Annie Silander, y Víctor Nievas, un indio de la raza de los indios Todas, ahí en Misiones Argentina. Y fue un milagro del Señor, porque él es un hombre de color, pero bien carboncito, y bien gordito, y ella era blanca. Ella era Blancanieves y de ojos bien celestes. Y ambos se casaron para servir al Señor. Y en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ellos cruzaron el río Uruguay y se vinieron aquí a Uruguay. Se vinieron solamente con una valija de ropa. Se abrieron 18 iglesias con las carpas. Se casaron. Recuerdo que vi una fotografía de Annie Silander cuando ella estaba bien viejita y arrugadita, y él la bañaba y la peinaba a ella. Y cuando entré en la iglesia por primera vez, porque me decían que no tenían evangelista, y a mí me habían echado flip de Misión Vida, de las carpas, después que abrimos como 6 iglesias para ellos, pero Dios no me echó. Eso es lo importante. Entonces me dijeron: ¿sabes que hay iglesias allí que tienen carpas, pero no tienen evangelista? Cuando se enteraron que había sido un evangelista de la carpa, muy conocida la carpa, porque andaba por todo el Uruguay,
estuvo cansado durante 4 meses, no sé si recuerda, ahí en el puerto. Ellos me abrazaron y lloraban. Me corrieron a la tarde y me dice: Negrito, quédate con nosotros. Primero me invitaron a aplicar un domingo en la Santa Cena. Y la iglesia estaba que nunca había un alfiler más. Y todos fueron ministrados por el Espíritu Santo. Y el Señor, el pastor, me dijo: por favor, quédate con nosotros. Y el pastor se iba a trabajar, yo me quedaba en el fondo de la iglesia donde había un balcón donde estaba la capa. Yo dije: no, yo me quedo acá. Yo quería orar por esas capas, quería orar por las estacas, quería orar por las locas. Y decía: pero tú no hagas eso, eso hacen solo los locos. Porque sueñan hacer esas cosas. ¿Escuchando? Y de tarde el pastor venía y venía con su himnario. Y me gustó un himnario que vi con las tapitas de marrones aquí. Me encantó porque el mismo himnario, la misma tapa tenía el pastor Ariel Franquez, que se lo había dejado de regalo el pastor Víctor Nieva. Y cuando yo escuché por primera vez esta canción hermosa, te lo amo, oh Dios. Yo no hacía otra cosa que llorar. Y después cuando lo vimos con nuestros hijos en una película que se llama Punta de Lanza, donde hicieron en Nueva Guinea una iglesia, los misioneros de Canadá. La película se llama El Hijo de la Paz. Y formaron una iglesia de tronco de la selva y con guincho de paja, pero hubo un avivamiento a ese lugar, que había más de 2.000 indios aborígenes, que antes eran caníbales, comían gente. Y cuando desciende el Espíritu Santo y pasan como 5 años en el ministerio y forman la iglesia, pues empezaron a bautizar, se empezaron a sanar, vieron cosas increíbles. Me conmueve tanto que el día de la Santa Cena no tenían pan, porque en ese lugar no se cosecha trigo, pero ellos tomaron un animal que la carne, cuando la hacen asada, es muy seca y queda como el pan, es el cebú, es un animal grande como un toro. Entonces cortaban la carne del cebú y comían como que fuera pan, y tomaban en una lata, dice, esta lata es el cáliz de comunión. Y en esa lata, como una lata de abeja, muy oxidada, muy vieja, ahí tomaba la Santa Cena. Pero había que ver el coro de casi 2.000 indios cantando: te lo amo, oh Dios, con una nivel. Cuando ellos decían: aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. En el caso mío, que he andado por lo chico y por lo grande, he tenido la carpa llena y he tenido la carpa vacía. He tenido que predicar temblando de frío, porque no había calefacción en la carpa, y con 3 personas adentro de la carpa, y predicarles, y después cerrar todo y acostarme a dormir, muerto de frío. Y cuando usted ve el fruto de otros en lugares tan inhóspitos, usted no hace nada más que levantarse. Por eso, cuando estaba sellando el coro, yo le pedí a mi hermana Angelina, le digo: por favor, hija, darles a ellos este coro para que lo aprendan. Creo que alrededor del mundo, en el mundo de los misioneros, lo que hemos andado llorando, sembrando con lágrimas la preciosa semilla, pueblo chico, pueblo grande, pasando frío, pasando hambre en la carpa, cuando sentimos este coro nos llena de alegría, porque es un coro que se ha cantado en las misiones. Y creo que antes de que el Señor aguante la iglesia, nos va a conceder tener un coro de niños, que va a ser más grande, va a crecer. Un día lo vamos a filmar, lo vamos a sacar en la televisión, y vamos a decir: hay una iglesia que no echamos para atrás, sino para adelante. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Señor, te lo
niños. Muchas gracias, niños. Cantaron precioso. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. En el verso 54 de Lucas capítulo 12 dice: decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente y luego decís, agua viene, así sucede. O sea que Dios estaba perdiendo la meteorología. ¿Sí? Cuando veis la nube que sale del poniente, o sea, del este, decís, agua viene, y así sucede. Por eso dice, viento del este, agua como peste. Y cuando sopla el viento sur, decís, hará calor. Bueno, aquí Jesús está en el hemisferio norte, no se olvide. A nosotros nos hace calor cuando sopla el viento norte. Por eso cuando alguien anda medio con los tornillos rojos, dice, ya hay viento norte. Y cuando sopla el viento sur, decís, hará calor, y lo hace. Y Jesús dice, hipócritas. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Mira que está a tu lado, es el tiempo de la venida del Señor. Y Él quiere asegurarnos de que nosotros prestemos atención. Si el hombre es capaz de precisar exactamente que en un país pequeñito como Uruguay, que en el mapa mundial Uruguay es tan chiquito como la uña de su dedo más pequeño, y pueden perfectamente bien que en un país tan pequeñito como la uña del dedo más pequeño, pueden decir, a la mitad del Uruguay no lloverá y a la mitad del Uruguay lloverá. O sea, tan preciso en un mundo tan grande visto desde arriba. ¿Cómo es posible que pueden ser tan precisos de decir hasta la temperatura? Y dicen, hará 27 grados y hace 27 grados. Hará 15 grados y hace 15 grados. Habrá viento fuerte y granizo y habrá niebla. ¿Cómo ellos dicen exactamente lo que va a suceder? Y el Señor con razón dice, ¿cómo pueden ser tan precisos para cierta cosa y no prestar atención de las señales de los tiempos? Y ya que está hablando de meteorología, el Señor, porque esto lo dijo el Señor, yo quiero que usted observe, iglesia. ¿Ha estado soplando viento? ¿Sí o no? Recuerdo que la abuela María en Sarandí de Gisabé decía, pastor, hay tormenta por ahí. Yo le digo, ¿cómo lo sabe? El viento este lo dice. Este viento sopla así, pero la tormenta está allá. Yo le digo, ¿vio cuán grande misericordia tiene el Señor, iglesia? La tormenta anda por aquí, la tormenta anda para allá, y nosotros, viola. Bien tranquilos. Eso significa que hay grande tormenta. ¿Sabe que Buenos Aires esa noche tuvo casi un metro de agua en todas las calles de Buenos Aires? Que prácticamente el 50% de Buenos Aires quedó negado anoche. Y eso pasó rozando Montevideo, entró para los Cedros y se fue. Y estos vientos dicen eso. Por esa tormenta vino desde el sur, desde Chile. Bajó por el río Paraná y se fue hasta Buenos Aires. Y si se hubiera desviado hacia Uruguay, nos agarra enterito a nosotros. Porque era tan grande la tormenta. Ahora, la Escritura dice, ¿cómo no puede ser tan preciso y no se da cuenta de las señales de la venida del Señor? ¿Cómo es posible que en este momento en Uruguay tendría que estar haciendo una temperatura de 5 grados, 6 grados, 10 grados, 2 grados bajo cero? ¿Pero cómo puede ser que en pleno invierno, a un mes del invierno, estemos con temperaturas de 31 grados? Hoy a las 10 de la mañana el termómetro de mi auto marcó 31 grados. Decía que está tirado, pero no era el termómetro de la temperatura del motor, ¿eh? Ese auto viene con termómetro, marca el norte y el sur y el este y el oeste. Yo digo, este debe ser un auto para un ateo, porque yo tengo mi brújula. Pero esa tiene brújula, tiene termómetro, tiene un montón de filuletes allá adentro que no sé ni para qué lo usan.
Pero el Señor dice, ¿cómo sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra? ¿Y cómo no sabéis distinguir este tiempo? Número uno, el Señor quiere que usted sepa en el tiempo que está. Número dos, del verso 57 al 59. Y ahí dice, arréglate con tu adversario. Tienes que entender el tiempo que vivimos y ahora ten paz con todos. Procura la paz con todos. Que tu corazón no te moleste de que tengas algo contra alguien. Pídele al Señor tener paz con todos, porque Él viene. Y cuando Él venga, para subir las condiciones que usted tenga que estar en paz con todos. ¿Y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel, te diga que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última moneda. La blanca, nosotros conocemos esas moneditas blancas, esas moneditas que parecen de aluminio, ¿no? Una blanca. O sea, lo más chiquitito, o sea, hasta lo mínimo, no vas a salir hasta que no pagues todo. Por eso el Señor dice, conozcan el tiempo y empiecen a arreglar sus vidas. Conozcan el tiempo y arreglen su situación. No tengan nada con nadie, por favor. Nada, ni con el perro del vecino que le ladra y le ensucia la vereda todos los días. Tenga paz y dígale, Señor, yo tenía ganas de echarle, de darle de comer al perro. Tengo veneno de rata ahí, tenía ganas de darle de comer con un poco de radicada. ¡No! Tenga paz con el perro y dígale, pedazo de mal educado. No sé si es culpa tuya, de tu instinto o de tu dueño. Pero no me voy a meter contigo. Si no es capaz de meterse con el perro, menos con una persona que es imagen de semejanza de Dios. Busque la paz y sígala, dice el apóstol Pedro. ¿Está escuchando? Dígale que está a un lado. Número uno, conoce el tiempo que es. Número dos, procura la paz con todos. La paz. Número tres, capítulo 13, el título nomás de habla. Arrepiéntase de sus pecados. De todos sus pecados. No es necesario que venga a contarle al pastor como hacen con locura. Ay, usted sabe que yo, y que yo, y cuéntale a una persona todas las cosas. Cuéntaselo al Señor. El Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte, Él enseñó diciendo, entra en tu aposento y cierra las puertas detrás de ti y habla a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Él te va a recompensar. Pero dígaselo al Señor. Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo con esta carne. Y Él te va a decir, crucifícala. Toma tu cruz. Yo tomé la mía para morir. Toma tú tu cruz. No vas a tener que ir a la Filipina como en todas las Semanas Santas se crucifican las personas en la Filipina. Y también se sacan como aquellos que se golpean hasta chorrear la sangre para hacer un sacrificio para Dios. Dios no quiere sacrificio. Los sacrificios del dolor del corazón contrito y humillado. Esas son las ofrendas nuestras a Dios. Humillarnos en nuestro corazón y cambiar. Dios no quiere sacrificios. Pero aquí dice, en el verso 3, os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dígale que está a tu lado, todos. Si no hay arrepentimiento, todos pereceréis. Y dice, igualmente. Un papá hablando conmigo esta semana, me dice, pastor, yo he estado orando por mi familia, yo he estado clamando, y me vino a la memoria, así como un flash, un testimonio de una mujer que fue llevada al cielo, y el Señor le mostró el cielo, le mostró las mansiones que están prontas, le mostró las calles de oro, le mostró un lugar donde hay muchas ciudades, y el Señor le dijo, ¿ves aquellas ciudades? Aquellas ciudades son para los que han muerto de sed cuando mueren, vienen a ser consolados aquí. ¿Ves aquella otra ciudad brillante que es como transparente, como de cristal? Dice, ahí son todos los niños abortados que vienen aquí a ser criados y amados y queridos. ¿Ves aquella ciudad que está allá? Dice,
Allá están todos los misioneros que han sido matados, que han sido sacrificados por el Evangelio, decapitados, muertos, quemados. ¿Ves a aquellos que están allá? Y ella le llamó la atención una ciudad de oro, una ciudad dorada, que no era la Nueva Jerusalén. Esos son los alrededores. Recuerda que Jesús dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. No vamos a estar todos juntos en el cierre de ese. El Señor, mientras la gente va muriendo, los misioneros que han muerto, los que han sido sacrificados, me mostró un lugar donde dice: ¿ves aquella ciudad que está atrás, más atrás? Dice: esa ciudad están todos los enfermos, los que han muerto con síndrome de Down, los que han muerto loquitos, los que la sociedad no los ha querido, los han maltratado, los han abusado, los han golpeado. Dice: están cerca del corazón de Dios, porque han sufrido sin poder defenderse. Ellos están aquí y tienen un trato especial con los ángeles. Lo más hermoso que le mostró un lugar con una pradera y enormes árboles. Y dice: ¿ves ese lugar? Dice: Señor, ¿por qué tiene tanto verde? Los que han muerto de hambre y de sed en los desiertos, predicando la palabra, o maltratados, como cuando hay una guerra en un país y huyen de un país. Los exiliados, los que tienen que abandonar sus países y los abandonan porque están enfermos y se mueren allí sin hambre y sin comida, dice: a este lugar vienen para ser fortalecidos, consolados. Y yo, cuando oí eso, yo dije: qué gran Dios que tenemos. Qué gran Dios que tenemos. Y si ahí dice la Escritura: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Gracias a Dios que Él muestra a esos siervos que entran en comunión profunda con Él. Y gracias a Dios el Señor le dijo: yo estoy tan agradecido, hija, por los que creen en estos testimonios que yo te doy a ustedes. Y realmente son testimonios verdaderos, porque yo entiendo que nos abren la palabra y nos dan un entendimiento, una comprensión más amplia de la palabra de Dios. Si el Señor no lo entendía, Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Pero ahora sí lo entiendo, porque cuando yo recién comencé el Evangelio, alguien brutalmente me dijo, cuando yo pregunté: ¿esto qué significa que muchas moradas hay? Dice: ah, esos son los planetas. Puede ser que ahí también haya ovnis o constelaciones que están pobladas como la Tierra. Nada que ver. Todas las constelaciones y las estrellas y los planetas, aunque la ciencia diga que hay trillones y trillones de galaxias que tienen trillones y trillones del mundo, todos ellos están vacíos como Marte, Júpiter, miércoles, viernes. ¿Me está escuchando? Porque ese es el segundo cielo donde moraba Lucero. Y él desordenó el segundo cielo. Y le meto de lado: ¿quién te dijo que no tenía poder? Si él era la estrella resplandeciente de la mañana, él era un lucero, la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando se rebeló contra Dios, él destruyó el segundo cielo. Por eso él fue echado del tercer cielo. Y papá tiene un lugar magnífico para nosotros. ¿Está escuchando? Él tiene un sueño y nadie se lo va a robar. Él está volviendo al sueño que él tenía. Va a recrear a un hombre nuevo, va a ser una criatura nueva y un mundo nuevo. Y a eso lo va a encerrar. Lo va a encerrar. Y de ahí va a salir el humo de su tormenta. Por los siglos de los siglos se va a ver. Y el Señor se va a sentar en su trono y dice: y las angustias primeras serán cubiertas de sus ojos. Dile que está a tu lado: qué gran Dios que tenemos. Con razón, 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido. Y si Dios es amor, significa que tenemos un Dios que ama y que sufre. Sufre por esta humanidad y sufre con paciencia soberana para no poder destruir en su ira todas las cosas que ha creado. Él tiene una agenda, un plan, y Él va a seguir esa agenda. Amén. María, ¿estás preparada? ¿Estás preparada? ¿Estás pronta? El Señor dice en el capítulo 13: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
¿Piensan ustedes que estos galileos que padecieron estas cosas, qué cosas? ¿Cómo Pilato había mezclado la sangre de ellos con la de los sacrificios? Gente cristiana, gente creyente de Galilea, venían a Jerusalén. Venían para ofrecer sus sacrificios anuales en el tabernáculo. Y Pilato los tomó cuando ellos estaban ofreciendo el sacrificio en el altar, en el templo, los mató a ellos y mezcló el sacrificio con la sangre de ellos. Imagínense, todo el mundo se había escandalizado y le dijeron: Jesús, ¿te enteraste de lo que pasó en el templo? Este Pilato hizo algo horrible. Y Jesús miró a ellos y les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y Jesús dijo: no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente a espada, y no le importarán sus sacrificios ni su templo. Vendrá a quemar todo, a derribar todo y a pisotear todas las cosas nuestras que son santas. Para ellos no les importa ni nuestros signos, ni nuestra iglesia, ni nuestra Santa Cena. A ellos no les importa nada. El día que el Señor levante la iglesia, esto será pisoteado. Algunos vendrán incluso a usar esto como que fuera baño. Saquearán todo, robarán todo, prenderán fuego lo que puedan, o algunos agarrarán este lugar para vivir aquí adentro y no les importará dormir y estar aquí adentro. Por eso dice el Señor que nosotros hemos estar preparados para la hora que viene, porque cuando Él levante a la iglesia, lo que queda será entregado. Incluso los creyentes que se quedan serán entregados. Si usted se queda, usted debe de saber que no habrá misericordia. La misericordia se fue con la iglesia. Que no habrá amor. El amor se fue con la iglesia. Que no habrá perdón. El perdón se fue con la iglesia. Que no habrá piedad. La piedad se fue con la iglesia. Por tanto, usted será entregado. Si usted no sube en el rapto de la iglesia, usted se quedó. Por tanto, usted fue dejado por Dios. Dejado, y tendrá que soportar las enormes aflicciones que el sistema globalizado buscará a toda persona que no tenga una marca. Y el Señor dijo: y seréis entregados por vuestros amigos y parientes. Mucha gente que te conocía con la Biblia. Que te tienen como un chicle, ¿viste? Que te mastican pero no te tragan. Ah, sí, ¿cómo andas? Mirá, la loquita de mucha, mirá la loquita de mucha. Anda. Te vas de la casa y dices: anda, por jugar a otro lado con tu Dios y tu aleluya. Y se mata de la mesa tuya. Bueno, si tú te quedas, esa gente te va a entregar. La gente que hoy mora contigo en la iglesia dice: ay, ya, mijita, vaya tranquilo. Mire, lleve el dinerito para allá, ¿sabe? Llévele tranquilo, pobrecito Pachán, este sinvergüenza. Está la camioneta que tiene. Y eso le dicen así a usted, ¿verdad? Vaya, vaya, llévele el diezmito al pastor. Vaya, chupamedia. Yo lo he escuchado, me lo han dicho con lágrimas, pastor. Mi esposo me dice que soy un chupamedia. Pastor, mi esposo me dice que yo estoy enamorada de usted. Y yo le digo: ¿pero es cierto? ¡Ay, pastor! Bueno, entonces, ¿por qué te afanan? Los pecadores digan eso. Esa gente que está con usted, que no le hace la vida imposible, pero le van soportando. Si usted se queda, usted sepa que esa gente es la primera que le va a juzgar y le va a entregar y le va a decir: decirle que está a tu lado, vámonos, hijito. Déjese de contemplación y pobrecito, pobrecito. Simplemente haga una carta y déjela por ahí. Y póngale en el sobre bien grande, con letra bien prolija, bien grande. Si sucedió el rapto, lee. Entonces escriba. Si está leyendo esto porque sucedió el rapto, no lo entiendes ahora, pero dentro de una semana lo vas a comprender mejor. ¿Verdad que todas las radios dicen que un ovni se llevó a la gente? ¿Verdad que todas las radios y el Vaticano también están diciendo de que naves espaciales vinieron a buscar a la gente? ¿Verdad que es así? Hay quienes ahora están diciendo que Jesús fue llevado al cielo y una nube le cubrió. Dice: ese fue un ovni. No pueden decir que fue una nube de ángeles.
Me pueden decir que él venía en una nube de ángeles cubriéndolo. Y que millones y millones de ángeles salieron a recibir al Rey de la Gloria. Que cuando él murió en la cruz del Calvario, el cielo tuvo que guardar silencio. No podían comprender los ángeles que lo amaban y estaban con él. ¿Cómo puede ser? Nuestro gran Dios creador. ¿Cómo permitió que lo tocaran siquiera? Los ángeles guardaron silencio ese día. Y el día que el Padre le dijo, vayan a buscarlo. ¡Qué gozo habrá habido en el cielo sabiendo que el Rey Creador volvía a casa! ¡Qué recibimiento le habrán hecho al Señor en el cielo! Usted tiene que amar a Jesús. Y orar a su Padre Celestial y decir, yo puedo decirte, Padre nuestro que estás en los cielos, por el sacrificio de Cristo. Vaya al Nuevo Testamento y encuéntreme a ver si alguien a Dios en el Antiguo Testamento le dijo Padre. Nadie. Solamente después de Cristo podemos decirle Padre, porque Él es el camino de regreso a casa. Y usted con confianza hable con el Padre. Viva el reino de los cielos aquí, porque Él dijo el reino de los cielos ha llegado. Viva como creyente. No viva como un mundano afanado por las cuentas. O porque el esposo tan malo, la esposa tan malo, el hijo tan malo, el gato tan enfermo. Viva como un hijo de Dios y honre a su Señor y no alabe al diablo con una conducta agria y pesada y en todos los días parece tedioso. Sí, la vida es tediosa porque es un camino angosto. Y el enemigo nos odia y el mundo nos aborrece. Jesús lo dijo. Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. No lo quites del mundo, pero guárdalo del mal. Entonces debemos de vivir nuestra vida con Cristo. Debemos gozarnos del reino de los cielos. Alegrarnos que nos vamos con Él. Que cruzamos la línea y pertenecemos a Él. Y con esa confianza hable con Dios. Hable con Dios y dígale, Padre. Tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo y te hablaré con esta confianza. Si eres mi Padre, yo te hablaré como un hijo. Pero Jesús sufre demasiado. Él sabe que si levanta la iglesia en este momento, millones quedarán en el mundo, millones que no están preparados. No lavaron sus pecados en la sangre de Cristo, no tienen comunión con Dios y no han sido sellados con el Espíritu Santo. Si arrebatas a la iglesia, ellos quedarán millones. Y Jesús, que dio la vida por ellos, siendo el Salvador de ellos, Él quiere que todos se salven. Y nosotros tenemos que ir como el cuerpo de Cristo a la presencia de Dios y decir, Padre, consuela a Jesús. Pues tus santas palabras dicen que no todos creerán. Tus santas palabras ya establecieron de que muchos se quedarán, de que la fe no es de todos. Como el apóstol Pablo lo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, no es de todos la fe. Por tanto, no todos creerán. Por tanto, aunque quieran entrar después, mas no creyeron cuando fue el tiempo de creer, así que se quedarán. Entonces, háblele a Dios, porque usted nos hace una idea de lo que sufre Jesús, lo que el Señor sufre en su corazón al ver una iglesia que da marcha atrás, al ver una iglesia que decae, al ver una iglesia que ama al mundo, al ver una iglesia que es perezosa, al ver una iglesia que no ora, al ver una iglesia que no es ferviente. Habrá una iglesia que no se santifica. Jesús está sufriendo. Y usted debe decirle, Padre, consuela a Jesús. Y ayúdame con mi vida a ser un consuelo para él. Saber que la sangre de Cristo me limpia. Una de las trampas de Satanás es intimidar al creyente, hacerle pecar. Y luego soplarle continuamente en el oído diciendo, ¿viste lo que hiciste? ¿Viste lo que hiciste? Recuerda que eres el acusador. Agárrelo de esa lengua larga que tiene el diablo y délo contra el suelo y píselo en el nombre de Jesús. Y honre a su Señor y dígale, me zambullo en la sangre de Cristo y me arrepiento. Y los ángeles van a aplaudir. Y Jesús se va a regocijar de que su sangre tiene poder y que usted lo cree. Lo importante es que usted sepa que Él dejó preparado un camino de retorno al Padre.
si nos desviamos, hay siempre una lámpara que alumbra el lugar oscuro. Y esa lámpara que alumbra el lugar oscuro es para el pecador y es para el que ha cometido pecado. Vuélvase al Señor. Véngase a sus brazos de amor. Dele una alegría al Padre. Dele una alegría a Jesucristo. Deje que el Espíritu Santo se vuelva a regocijar. Si usted es una plantita triste que no tiene agua, deje que la palabra de Dios venga a su corazón y vuélvase al Dios Todopoderoso, que es amplio en perdonar. Él está esperando con los brazos abiertos en esta misma tarde. En este mismo momento Jesús está hablándote y esperándote con los brazos abiertos. Que tú decidas en el fondo de tu corazón decir, vuelvo a ti, Señor, y no me quiero apartar jamás. No importa mis cargas y mis luchas, las traeré a ti, las confesaré a ti, pero tocante a mi alma, yo soy tuyo. Aunque en este cuerpo tenga problemas de enfermedades, aunque en mi corazón yo tenga aflicciones por mi casa, por mi familia, en donde vivir, aunque haya escasez. Pero yo no voy a tabillar, yo no voy a tambalear, yo me voy a mantener unido en ti, Señor. Mi corazón es tuyo, es tuyo, es tuyo, lo creo, es tuyo por tu palabra, es tuyo porque tú quieres que mi corazón sea tuyo. Y yo también quiero que mi corazón sea tuyo. ¿Me está escuchando? Alegre el corazón de Dios. Lo primero, alegre el corazón de Dios. Cuando usted logre alegrar el corazón de Dios, entonces Él se va a encargar de sus asuntos. Lo primero es levantarse, abrir la puerta y volver al Padre. Vuelva en su corazón, vuelva a Él, Él se encargará del resto. Y tenga confianza en Él. Si Él le ama, ¿cómo no le va a ayudar? Si usted estuviera sabiendo que le estoy diciendo que Él le ama, y eso es el Juan de los Palotes, es un don nadie, que no tiene nada para ayudarle, pero Él es Dios Todopoderoso. Él tiene poder, y Él tiene poder, y no solo tiene poder, sino que de Él es toda plenitud del cielo, la tierra, y la riqueza de la tierra es de Él también. Por tanto, Él tiene poder para ayudarte y para sacarte del problema. Pero Él no quiere sacarte del problema primero. Él primero quiere tu corazón, aunque estés en el problema. Si tú dices, como muchos suelen decir, bueno, cuando yo esté bien, yo voy a ir a la iglesia. Cuando yo me sienta mejor, voy a buscar a Dios. Y yo le digo a usted, ese día tal vez nunca llegue. No espere a sentirse bien para venir a la iglesia. ¡Venga como está! Él no te ama a ti por lo que tú le puedas mostrar. No te ama a ti por lo que puedas brillar. No te ama a ti por lo limpio que estés. No te ama a ti por lo que tienes. Te ama porque eres su preciosa hija, su precioso hijo, imagen y semejanza de su padre. Y su padre anhela salvarte porque te crió con ternura y quiere tenerte para siempre con él. Eso es lo que Dios quiere que sepa. Lo que importa de tu vida es tu vida, no lo que le puedas dar a Dios. Dios no importa cómo tú eres. Él se propuso salvarte porque te ama, solo porque te ama. Dios te ama. Tal vez no te ama tu esposa, pero Dios te ama. Tal vez no te ama tus hijos, pero Dios te ama. Tal vez no te ama tu padre, pero Dios te ama. Tal vez nunca tuviste un padre, pero tienes un padre amoroso que te ama. Por eso podemos decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos. Tal vez tiene mucha gente que te acosa. Y tienes celos y envidias alrededor tuyo, y tienes problemas, y hay muchos tipos de problemas, pero ven a Jesús porque Él te espera con los brazos abiertos. Él lo que quiere es que tú confíes en Él y le digas, Señor, gracias por amarte tanto, cuídame y protégeme. Y Él te dice, en su palabra te habla y te dice, sí, yo he prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Aprenda una promesa. La Biblia es el registro, es un libro donde están registradas todas las promesas de Dios. Apréndase una promesa. Y luego, cuando ande con problemas, recítela muchas veces. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas, mi pan, día y noche.
mientras me dicen dónde está tu Dios. Mi Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Vuélvase al Señor. Diga confiadamente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El lugar de delicado pasto me hará descansar. Dígalo con confianza. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré ningún mal porque tú estarás conmigo. Confiéselo a él. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Estaré tranquilo. Tu palabra me infunde aliento. Tu palabra alumbrera mi camino. Voy a tomar tu palabra, voy a creer en ella, voy a vivir por ella. Voy a meditar en ella. ¿Puedes decir amén? El primer punto es reconocer este tiempo. El segundo punto es estar en paz con todos. El tercer punto es arrepentirnos. Arrepentirme delante de Dios y decir: perdona a todos mis pecados, aún de los que no me acuerdo, perdóname, Señor. Y el cuarto punto es conocer, tener conocimiento de que para Dios realmente no hay nada imposible. Que tal vez usted es una persona sin frutos, sin nada, que no ha hecho nada para Dios, se ha equivocado muchas veces. Y la palabra, hay una sentencia aquí que dice, el verso 7, y dijo el viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, porque ella utiliza la tierra. Pero ahí viene el Espíritu Santo. Y dice: déjala todavía, Señor, este año. El Espíritu Santo le habla al Señor. Hasta que yo cabe alrededor de ella y abone. Si tiene fruto, viene, y si no, la cortará después. Significa una oportunidad. Dios te da una oportunidad. Arregla tu vida porque Dios te dará una oportunidad. Si tú eres que algo en el fondo de tu alma dice: ay, si Dios me diera una oportunidad, quiero decirte que eres bienvenido, porque Dios te dará una oportunidad. Dios te está extendiendo la misericordia y te dice: yo quiero darte una oportunidad. No importa que tu vida no has hecho nada para mí, yo quiero llenarte de frutos, yo quiero llenarte de fe, yo quiero que conozcas mi palabra, yo quiero darte una oportunidad, yo quiero darte una oportunidad. Dios te dará una oportunidad. Déjala este año. Déjala un tiempito más. Déjala un poquito más. Yo voy a abonarla, voy a arreglarla, voy a acabar alrededor de ella. Quiero saltar al verso 18. ¿A qué es semejante el reino de los cielos, el reino de Dios, y con qué lo compararé? Semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo grande, árbol grande, y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Está hablando de una pequeña medida de harina, está hablando de una semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña de todas las hortalizas, pero luego se hace tan grande que hasta se hace como un arbusto. Por favor, dígale que está a tu lado: no te mires a ti mismo, porque siempre te ve la pequeña. Pero Dios hace cosas grandes con las cosas pequeñas que se ponen en sus manos. No importa lo pequeño, no importa lo pequeño. No sabíamos tocar el piano. No teníamos piano. Solo soñábamos. Nadie sabía tocar piano. No sabían ni siquiera agarrar una guitarra. La miraban y decían: qué lindo sería tocarla, ¿no? Y hoy tienen 12 guitarras y todas suenan hermosamente. Lo pequeño en la mano de Dios puede sonar hermoso. ¿Está escuchando? Hay un pequeño video, está en el internet. En una casa de remate remataban un violín y decían: ¿cuánto vale este violín? $2, decía. Solo $2. Estaba viejo, le faltaba un cuerpo. Uno, dos, se va, como se va a leer. Y tal vez tu vida está así diciendo:
¿Para qué vivo yo? ¿Para qué vivir? Pero allá al fondo apareció un anciano y tomó el pequeño violín y le sacó el polvo primero con su pañuelo, lo ajustó y arregló la cuerda que estaba reventada. Y luego la mano del maestro sacó una de las melodías más fantásticas en el violín. Y la gente se empezó a levantar y a decir, $500, $1,000, $1,500, $5,000. Llegaron a sacar con el viejo violín. Y preguntan, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué ha pasado? Y dicen, la mano del maestro transformó lo que no tenía valor a los ojos de los hombres. Dile que te aplaudo, ¿serás tú? La mano del maestro no podrá hacer acaso algo tan hermoso contigo. El enemigo viene a robar la semilla que se siembra en tu corazón. El enemigo viene a robar la fe, el amor, la capacidad de que tú creas en él. Pero él sigue siendo a tu lado. Él sigue estando contigo. Él dice, yo no cambio. No escuches las situaciones y las circunstancias difíciles. Escúchame a mí. Yo soy quien te engendré. Yo soy quien te formé. Tengo planes increíbles para ti. No me dejes con la casa vacía. Tengo una mansión para ti. Incluso hasta tiene nombre en la puerta. Tengo una silla labrada de oro y tu nombre está en el respaldar. Tengo servilletas con tu nombre. Tengo cucharas con tu nombre. Y el Señor dice, no me dejes, hija. No me dejes, hijo. En ese lugar desocupado, y que en aquella gran fiesta lo único que habrá será un dolor en el corazón del Señor. Él dijo y era hecho. ¿Por qué él no cumplirá esto final? Sí cumplirá, porque yo estuve en esa ciudad, allí, esa mansión, esa maravilla gloriosa. Qué bien dice Pablo, no hay palabras para explicar la belleza que hay, porque no se compara nada, a nada, a nada en la tierra. ¿Por qué se cree que dije chavo a Estados Unidos cuando todo el mundo dice, lograste entrar, tenías una green card, tenías autorización para estar, para trabajar, para predicar? ¿Cómo te has venido? Yo les digo, ¿por qué para ustedes Estados Unidos es la gran cosa? Yo dije, la gran cosa no está en Estados Unidos, está allá arriba, más allá del sol. La gran cosa está allá arriba y la mitad de la población del mundo no lo sabe. Por eso dije, me voy a predicarle a mi gente. Aquí hay muchos pastores y predicadores, yo no tengo nada que hacer aquí. Ellos conocen y tienen sus maestros y sus evangelistas. Y voy a mi casa, a los míos. Si me quieres usar, pues sácame de mi casa. Si me quieres llevar a otro lado, pues ven por mí. ¿Sabes dónde encontrarme, Señor? En los míos. ¿Me está escuchando? Así que no importa lo pequeño que tú seas o que el diablo te haga sentir, permanece. Une esa fe. Haz brillar esa luz. Limpia esa lámpara. Mantén tu relación con él. Mantén tu gozo y tu alegría. Que tu fe no dependa de lo que otros digan de ti, sino de lo que Cristo diga de ti. De modo que te concentras de tal manera en el Señor y hacia el Señor y por el Señor y con el Señor, que tienes una comunión tan linda que no te das cuenta que te has transformado. Decirle que te he un patito feo. ¿Se acuerda del cuento del patito feo? ¿Qué le pasó al patito feo? Salió de ahí con todos los polluelos y salió la pata, cuac, 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 y todos los malos que hacen. ¡Eh! ¡Y este qué feo! ¡Mami! ¡Me salió torcido! Y entonces era raro, era más grande, era más picudo, tenía patas más grandes, y él se miraba en el agua y decía, ¡ay, qué feo que soy! Mis hermanos tienen razón. Y ellos con unos plumones bien lindos, y este con una pluma cada tanto, se le veía la carne. Y por supuesto se escondió, y dice, nadie me quiere, y se escondió. Y se le quedó claro, ¿escuchaste, patito feo? Y empezó a andar el tiempo.
y empezó a venir la primavera y las flores, y de pronto, ¡ah! ¡Qué lindo! Y sintió como otros andaban y como otros cantaban. Y de pronto salió así y vio unos cisnes hermosos. Y vio unos cisnes preciosos. Y se miró en el agua y vio un hermoso cisne. Y dice, ¡ay, quién eres! ¡No me asustes, quién eres! ¡Porque yo soy muy feo! Y de pronto pasó una cisna y le dijo, y dijo, ¡ay, no! Y entró donde estaba él. Y él sintió que lo quería y salió. Y se volvió a mirar en el agua y no era un patito, era un enorme cisne. ¿Qué te están diciendo? Andamos con tu Dios, andamos con tu pelo, andamos con tu pollera, andamos con tu iglesia. No te entienden, no te comprenden, porque sos un patito feo, te dicen que te lo sos un pichón. Pero te estás transformando en un cisne y pronto te van a crecer las alas y volarás para el cielo. Y te encontrarás entre todos aquellos que están de blanco diciendo, esta era mi familia, con razón me rechazaban allá abajo, aquí estoy en casa, y ese es mi padre. Denle la fuerte aplauso al Señor. Primer punto, conoce este tiempo, ten paz con todos, arrepiéntete de tus pecados. No importa lo pequeño que sea, Dios puede hacer grandes cosas, ten confianza en Él. El quinto punto, el verso 22. En el verso 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y la gran pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Verdad que todos nosotros tuviéramos esa inquietud? Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuántos se salvan? Nos pica de curiosidad. ¿Quiénes van al cielo? ¿Quiénes van al infierno? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él nos dio una pista. Sí lo podemos saber. Usted puede saber quién está en el camino y quién está caminando al costado del camino. Cerca, pero afuera. Y eso significa la puerta estrecha. Esfuérzate a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado, el rapto de la iglesia lo vino a buscar y cerraron la puerta, entraron los creyentes y se quedaron los que no creyeron, los que no se prepararon. Y estando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde soy. Dile que te he operado, ¿yo haría lo mismo? Si no sé quién eres y golpeas a mi puerta, yo no te abro. Y más estando de noche, y muy entrada la noche, lloviendo, con trueno, con frío, 11:30, 2 o 2 de la mañana, y un desconocido viene y le golpea, y usted me dice, no sé quién es, y está con la cara media tapada. Ay, no hablo. No abras, dice mami, no abras, hija, no abras. Usted no abriría. Tiene que estar claro, Jesús tampoco. Los que son de la casa están adentro y cenaron. ¿No es la cena a dónde vamos? La cena de la boda. ¿Y por qué no dice un almuerzo si allá no hay noche? ¿Por qué dice la cena? Porque salimos de aquí de la medianoche, donde todo es tiniebla, donde todo va a ser un caos, saldremos a la cena, porque allá no hay noche, la Biblia dice, allá no hay sol, porque no hay noche. ¿Me está escuchando? No hay luna, porque no hay noche. No hay ni siquiera templo donde alguien se congregue, ¿por qué? Porque el Cordero de Dios es el templo, porque Dios es el templo y el Cordero la lumbrera. Levante su mano derecha y dígale, Padre Celestial. Todos, levante su mano derecha, cierre sus ojos. Mírelo a él, piénsele ahora y dígale, Padre amado, yo te doy gracias, porque esto es verdad. Yo lo siento en mi corazón, lo siento dentro mío, que está a punto de venir a buscarme, y quiero estar preparado. Padre amado, es hacia arriba, donde toda mi atención debe estar preparada. Toda mi atención, conozco este tiempo,
Señor, perdonaré a mi enemigo. Tendré paz. Me arrepentiré en el nombre de Jesús. No miraré lo pequeño que soy. Me forzaré por la puerta de contra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aquí la gran palabra, iglesia, significaría: ¿cuál camino, Señor? ¿Cuál camino? Porque dice: una vez que el padre se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar diciendo: Señor, ábrelo. Él responderá diciendo: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido, hemos bebido, estuviste en nuestras plazas, te hemos conocido, Señor. No sé de dónde sois, apartados de mí. Porque él simplemente va a juzgar los hechos. Porque no le dan la oportunidad al Espíritu Santo para que él los pueda entrar. Los que quedan fuera del Espíritu Santo fue el que los dejó. No los pudo levantar. Y si él envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no pudo confiar de poder entrar en tu corazón, significa que el Espíritu Santo le va a dar un reporte al Señor y le va a decir: todo esto son genuinos y verdaderos. Los otros no quisieron. Tiene que dar lado. Es hermosamente temeroso. Es imponente, porque en su palabra hay verdad y hay un poder increíble. Por eso es una espada a doble filo, penetra y corta, cura, sana. Tiene un montón de cosas allí. Nos sana, nos advierte, nos muestra su poder y nos enseña reverencia. Va todo a la vez y nuestra alma dice: ¡qué tremendo Dios! ¡Qué tremenda es su palabra! Y después usted dice: pero gracias por darme. Gracias por darme entendimiento. Gracias por ministrarme con tu palabra. Gracias por no dejarme fuera del entendimiento. Si viene a mí la palabra y me das entendimiento, es porque soy hijo y no he enterado. Soy de adentro, no de afuera. Soy de arriba, no de abajo. De la luz, no de las tinieblas. De los que se van, no de los que se quedan. ¿Puedo entenderlo? Sí. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios, dice el verso 29. Y hay postreros que serán primeros. Esté preparado, porque significa que en esa última hora hay gente que hará grandes cosas para Dios. Quiera Dios que tú estés entre ellas, porque Dios te habló de esta noche. No mire lo pequeño que eres. Tú puedes hacer grandes cosas para Dios. Lo primero, siga estos 5 pasos y arréglese con él. Y luego tenga comunión con él. No se preocupe. No se preocupe por las cosas que usted haya de hacer. No las hace usted. Sea lo suficiente humilde para aceptar su pequeñez y decir: eres tú quien hace las cosas. No soy yo. Amén. No soy yo. Tenga comunión profunda con el Señor. Su comunión le va a llenar del Espíritu Santo. Y usted va a tener como el patito feo una conformación sin darse cuenta. Los demás dirán: ¡qué tremendo! ¿Pero qué cosa hay en tu rostro? ¿Pero qué veo alrededor tuyo? Dice: yo te toqué recién. Y yo siento poder. Hay presencia. Y usted se la pasa orando. En comunión con él, llorando con él. Y la transformación, sin que usted se dé cuenta, está tomando control de usted. Está creciendo en estatura y en plenitud. De pronto está aquí fallar en chiquitito, y de pronto hay otro más grande que se apoya en los hombros, que saca la cabeza y dice: ¡hey! ¡Qué hermoso está el pueblo, Rubén! Chico, Señor, sí, déjame salir un poquito. El hombre interior va creciendo, aunque el de afuera se va desgastando, el de adentro va creciendo en gracia y en estatura. Crezca por dentro, no se preocupe por el de afuera. No alabe tanto su carne. Decía que de lado, no gaste tanto, che, para la carne. ¿Está escuchando? No le dé tanto lujo a la carne, ni le dé tanto perfume a la carne. Ande prolijo, pero provea para el de adentro, que el Dios del cielo le va a honrar. Va a haber una transformación tan sobrenatural sobre ti si sigues estos sencillos 5 pasos. Conoce el tiempo y corre a buscar ayuda de Dios. Conoce el tiempo que estamos viviendo, número 1.
Ten paz con todos, arréglate con tu adversario, no tengas nada con nadie. Número dos, arrepiéntete de todo, absolutamente de todo arrepiéntete. Número tres, no importa lo pequeñito que tú seas, como una semilla en mostaza, Dios es el que hace el crecimiento y la transformación grande, no tengas temor. Número cuatro, y procura entrar siempre por la puerta angosta, no vayas donde van las multitudes. Muchos van por la puerta ancha, procura la puerta angosta. Lo que otros no quieren hacer, hazlo tú. Lo que otros no quieren pagar el precio, págalo tú, porque eres por allí. Lo más normal es que todo deje en el camino de la verdad y la mayoría se vaya por el error, porque se van siguiendo sus sentidos, sus deseos de los ojos. Son como las maripositas que buscan las flores y las praderas llenas de colores. No te vayas detrás de las luces del mundo, porque ahí no está la puerta angosta. El camino del Señor no es fácil, pero Él va con nosotros. Lo que les dije que quiero leer al final es esto. La iglesia es una institución sobrenatural. Jesús dijo que Él la formaría y envió al Espíritu Santo para apoyarla. Pero Satanás dijo lo contrario, y el hombre ha logrado dominar por completo lo sobrenatural con sus propias obras. Debemos buscar su santa voluntad y hacerla, si queremos ser bendecidos. Él tiene que crecer, y el hombre tiene que disminuir. Si la iglesia es sobrenatural, debemos buscar su origen, que es Cristo. Buscarlo por medio de la oración. La iglesia que quiera ser la iglesia viviente vivirá por la oración. La oración le dará vida y poder. La iglesia debe centrarse en oración de alabanza, oración que confiesa sus pecados, oración de intercesión, oración de perdón, oración de arrepentimiento. Y esto cambiará todas las cosas. Dios le bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor.